mejorar la calidad de la educación en todos los niveles educativos y cerrar las grandes brechas de inequidad que existen en nuestro sector es el principal propósito de esta administración del presidente Juan Manuel Santos. Para lograr esos grandes objetivos, requerimos, como una de las estrategias más poderosas, incorporar innovación educativa y utilizar las TIC, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, de manera pedagógica. ¿Qué hemos hecho entonces para ello? Lo primero que hicimos fue diseñar lo que denominamos el Gran Sistema Nacional de Innovación Educativa con el uso de las TIC, que lo que busca es precisamente llevar las tecnologías al aula de clases, para que de esa manera podamos nosotros avanzar en el cierre de brechas que hay en nuestro sector educativo y mejorar la calidad de la educación. Nuestro sistema nacional tiene cinco grandes componentes y yo les voy a comentar cómo hemos nosotros avanzado. El primer componente de la estrategia, y tal vez el más importante, es la formación de nuestros maestros, para que nuestros maestros aprendan a utilizar las nuevas tecnologías para transformar los currículos, para innovar, para cambiar la forma como hoy enseñan, porque hoy los niños del siglo XXI aprenden de manera diferente. En 2010 había 40.000 docentes formados en uso educativo de TIC. Hoy, gracias al trabajo conjunto con el programa Computadores para Educar, el Ministerio ha formado a más de 135.000. Para 2014 se espera que sean 200.000. El segundo componente de la estrategia es la generación de contenidos digitales de altísima calidad que nos permita avanzar en el mejoramiento de las competencias básicas que se requieren en nuestro sistema educativo y promover, por supuesto, la investigación. El tercer gran componente de la estrategia es la producción de programas virtuales. Y para ello, entonces, quiero decirles que ya hemos producido y acompañado a nuestras instituciones para que ofrezcan programas virtuales a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, programas de muy alta calidad. El cuarto gran componente de la estrategia es la promoción de la investigación con el uso de las TIC. Hemos venido también acompañando a muchas instituciones de educación superior que han venido trabajando con instituciones de básica y de media, precisamente para generar más investigación, más conocimiento a partir de las TIC y también utilizando las nuevas tecnologías, generar nuevos modelos de aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, este gran sistema para poder ser implementado, pues requiere de infraestructura física e infraestructura tecnológica. En estos 3 años se ha pasado de 20 niños por computador a 13. La meta es llegar a 12 niños por computador en 2014, pero si seguimos a este ritmo, vamos a disminuir esa cifra a solo 8. De manera que los retos que tenemos por delante son inmensos, pero hemos tenido avances muy importantes que con el uso de las TIC, con intencionalidad pedagógica, vamos poco a poco a lograr ese gran objetivo y propósito nacional, como es mejorar la calidad de la educación.